Hola, ¿qué tal amigos de Deporte UNAM? Estamos una vez más en una sesión de esgrima para pequeños y no tan pequeños. Gracias por estar con nosotros aquí, gracias por esperarnos para ya estar listos. El día de hoy, les comento, tenemos a una invitada del grupo de extensión, Carol. Hola. Pues Carol está con nosotros, nos va a ayudar a algunos ejercicios. Y bueno, les platico que vamos a utilizar el día de hoy para realizar la sesión. El día de hoy vamos a ocupar una escalera de coordinación. Suele ser una escalera hecha con cuerda, tiene unos barrotitos, pero si no es una escalera, no importa, podemos utilizar a lo mejor cuerdas o playeras que tengamos. El punto es que vamos a marcar algunos espacios en el piso para hacer los ejercicios. Entonces, si no tenemos una escalera, podemos utilizar eso. También vamos a usar algunos conos. Estos conos son como los que hemos usado toda la vida. Si no tienen conos en casa, podemos utilizar vasos, botellas, cualquier cosa que sirva para colocarlos. Bien, por supuesto, nuestra agua para hidratarnos y el tapete para hacer la elasticidad al final. ¿Listos? Ya tenemos todo el material, lo estamos juntando. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, con el calentamiento articular. ¿Ok? ¿Lista, Carol? Comenzamos con el calentamiento articular, de abajo hacia arriba. Empezamos con punta del pie en el piso, girando. Eso es. Recuerden que la sesión de calentamiento articular se hace siempre antes de iniciar la actividad física. Hacia el otro lado. Siempre antes de iniciar la actividad física. Hacemos el calentamiento articular. Cambio con el otro pie. Eso es. Hacia el otro lado. Muy bien. Cambio. Ahora vamos a hacer puntas, talones. Paramos en puntas y luego talón. Puntas, talón, alternando una tras otra. Puntas y talones. Bien. Eso es. Seguimos con la siguiente articulación hacia arriba. Serían las rodillas. Para las rodillas vamos a hacer pequeñas flexiones. Estamos parados, pies ligeramente separados. Y bajamos. Tantito, no hasta abajo, no es sentadilla. Simplemente hacemos pequeñas flexiones para comenzar a trabajar con la articulación de las rodillas. Bien. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a hacer ahora paso largo. Sin muelleo, simplemente paso largo. Paso largo y nos quedamos ahí. Uno, dos, tres, regresamos. Paso largo. Uno, dos, tres, regresamos, paso largo, 1, 2, 3, regresamos, paso largo, 1, 2, 3, regresamos, muy bien, hacemos círculo de rodilla hacia afuera, 1, del otro lado, eso, muy bien, círculo de rodilla hacia afuera, bien marcado, rodillas hasta arriba. Cambio, círculo de rodilla hacia adentro. Eso es. Muy bien, círculo de rodilla hacia adentro. Sigue ahora la cadera. La cadera, vamos a ejercitarla, vamos a lubricar, calentar, haciendo movimientos amplios con la cadera, eso es, círculos amplios. Muy bien. Cambio hacia el otro lado. Eso. Eso es. Cintura. Giramos, 1, 2, 1, 2,
Bien. Eso. Cambio. Vamos a extender los brazos al frente, brazos extendidos, muy bien, y círculos hacia adelante, círculos amplios, brazos bien extendidos hacia el frente, eso es. Cambio hacia atrás. Eso es. Jalamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Extendemos el brazo hacia arriba. Flexionamos desde el codo. Y luego jalamos. Importante, nuestra vista se mantiene al frente, al horizonte. No agachamos la cabeza. Simplemente jalamos hacia atrás, despacio el brazo, eso es. Cambio del otro lado, eso es, sin agachar la cabeza, no pasa esto, nos mantenemos con la vista al frente. Muy bien. Cambio ahora los codos, los brazos quedan en su lugar y los antebrazos giran. Bien, cambio hacia el otro lado, eso es, cambio, ahora las muñecas, muy bien, el otro lado, eso es, cambio, ahora vamos a extender una palma de una de nuestras manos, mostrarla al frente y despacio vamos a jalar nuestros cuatro dedos más largos, exceptuando el pulgar. Jalamos hacia atrás, muy bien. Despacio. Cambio, ahora jalamos el pulgar. Despacito. Eso, muy bien. Del otro lado, la otra palma la extendemos, mostrando la palma al frente. Jalamos. Eso es. Cambio con el pulgar. Muy bien. Sigue la cabeza, giramos. Giramos con la cabeza desde el cuello. Girando. Podemos cerrar los ojos. Giros lentos para no marearnos y no lastimar el cuello. Cambio hacia el otro lado. Eso es. Ahora, orejita derecha a hombro derecho, no se sube el hombro, es la oreja la que baja. Bien. Del otro lado. Muy bien. Hacia abajo. Hacia arriba. Eso es. Bien, bueno, con eso hemos concluido la parte del calentamiento articular. Vamos ahora a la parte del acondicionamiento físico. Para eso vamos a realizar algunos ejercicios variados. Cada cierto intervalo de tiempo vamos a cambiar el ejercicio, uno tras otro, sin detenernos, hasta completar toda la serie, ¿ok? Yo voy a ir diciéndoles en qué momento cambiamos de ejercicio y cuál es el que sigue, ¿ok? Estamos listos todos, nos colocamos para comenzar el acondicionamiento físico. Empezamos con trote en el lugar en 3, 2, 1, adelante. Trote en el lugar, eso es, suave, despacio, estamos iniciando la actividad física, trotando en el lugar. Eso es. Lento, apenas va comenzando. Bien.
está todos en casa y estamos trotando en el lugar suavemente. Eso es, recuerden la forma correcta de respirar cuando hacemos actividad física, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. En todo momento vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Muy bien. Suave, apenas comenzamos. Nos preparamos para el cambio al siguiente ejercicio. Sin pausas, pasamos de un ejercicio a otro. El siguiente van a ser saltitos con los pies juntos en el lugar. ¿Listos? En 3, 2, 1. Ya, saltando. Eso es. Muy bien. Saltando, saltando. Eso, muy bien, todos juntos saltando, no nos detenemos, no nos paramos. Muy bien. Nos preparamos para el cambio al siguiente ejercicio, que serían tijeras. ¿Listos? El cambio en 3, 2, 1, ya. Eso, muy bien. Hay que marcar muy bien el movimiento. Eso. Recuerda la forma correcta de respirar, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Bien, eso es. Mantén el ritmo, no lo sueltes. Eso. Nos preparamos para el cambio al siguiente ejercicio, que sería paso yo y en el lugar. ¿Listos? 3, 2, 1, ya. Eso, muy bien. Hasta arriba, suelten, lo bien hasta arriba, el ritmo, respira correctamente, eso es, vamos, muy bien, vamos, en el ritmo. Cambio al siguiente ejercicio, patadas atrás, 3, 2, 1, ya. Muy bien el movimiento, muy bien el ejercicio, si no parece trote en el lugar, ya no estamos haciendo trote en el lugar. Hasta atrás los talones, hasta arriba, eso es. Cambiamos a tijeras, 3, 2, 1, ya. Eso, muy bien, bien marcado. Y estamos agitados. Eso es lo que estamos buscando.
Recuerda que estamos mejorando la condición física. Pasamos patadas atrás en 3, 2, 1. Cambio. Eso es. Recuerda inhalar profundo por la nariz, exhalar por la boca. Eso. Bien. Nos detenemos. Cambio, patadas al frente y es el último en 3, 2, 1. Ya. Este ya es ligerito y es para cerrar. Seguimos inhalando profundo por la nariz, exhalando por la boca. Eso es. Recuerda en casa, si ya te agitaste, controla la respiración, inhala profundo por la nariz, exhala por la boca. Ya es el último. Eso es. Muy bien. Estamos por terminar. En 3, 2, 1. Alto. Eso, muy bien. Bien, caminando. Caminando, inhalamos profundo por la nariz. Exhalamos por la boca. Inhalamos profundo, nariz. Exhalamos por la boca. Controla la respiración, inhala profundo. Afuera. Inhala. Exhala. Inhala nuevamente. Exhala. Eso es. Muy bien. Ok, bueno, si terminaste todos los ejercicios completos, te felicito. Esta rutina era un poco ligeramente más exigente. Entonces, bueno, felicidades. Si en casa terminaste todos los ejercicios completos de principio a fin. Bien, es momento de hidratarse. Hay que tomar agua. Si necesitan tomar agua, háganlo. Bueno. Aprovechamos para enviar los saludos a quienes nos estén viendo. Saludos también al equipo de extensión de esgrima de la UNAM. Y claro, a los universitarios, saludos. Si ya se hidrataron, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Okay? Mencionamos que necesitábamos la escalera de coordinación. Entonces tenemos una aquí. Misma que vamos a colocar en el piso. En casa ustedes pueden traer, no es necesario que traigan tantas playeras o cuerdas. Nosotros tenemos varios, bueno, nuestra escalera es larga, no tiene que ser tan larga. Pueden traer unas 4 o 5 playeras, con eso es más que suficiente. Entonces, si aún falta traer las playeras o las cuerdas, tráiganlas. Y mientras tanto nosotros terminamos de colocar nuestra escalera. ¿Ok? Ponerla. Chita. Ya la tenemos. Bien, vamos a comenzar con el ejercicio. Podemos notar la escalera que divide un espacio largo en pequeños segmentos. Estos segmentos nosotros los vamos a utilizar colocándonos en guardia. Ya hemos hecho anteriormente la guardia. Si no recuerdan o no saben cómo hacerlo, pueden revisar las sesiones anteriores. De hecho, justo en la sesión anterior a esta, del viernes pasado, explicamos rápidamente de qué se trata la guardia y el afondo. Bien, vamos a colocarnos en guardia al inicio de la escalera, de esta manera. Estoy aquí, colocado en guardia. A dejar un espacio en medio y lo que vamos a hacer es practicar nuestros desplazamientos como lo hemos estado trabajando. 1, 2, dejando el espacio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y continuamos. Eso. Entonces, ok. Muy bien. Ahí.
listos. Guardia todos y cuando yo diga adelante, comenzamos. ¿Listos? Guardia, ¿listos? Adelante. Empezamos. Uno. Eso es. Dejamos el espacio abajo. Nosotros estamos aprendiendo a hacer la guardia sin juntar los pies. Eso es muy importante en esgrima, que podamos hacer los desplazamientos sin juntar los pies. Es paso, guardia. Siempre manteniendo los pies separados. Otra vez, regresamos caminando. Bien. Listo, si aún quedan dudas de cómo hacerlo, Carol lo está ejemplificando muy bien, entonces observemos cómo lo hace y después lo repetimos en casa. ¿Listos? Guardia. ¿Listos en casa? Adelante. Eso es. Tenemos el espacio abajo. Eso es. Siempre bien sentados en guardia. Bien. Cuidando el eje de las rodillas y los pies, la L y 90 grados, que ya sabemos hacer. Regresamos caminando nuevamente y vamos a hacerlo. ¿Listos? Guardia. Adelante. Muy bien. Bien. Eso es. Todos en casa repetimos. Vamos a hacerlo una vez más. Y hacemos otro ejercicio. ¿Listos? Una vez más. Nos colocamos en guardia. ¿Listos? Adelante. Eso es. Muy bien. Damos los pasos en guardia. Observamos cómo mantenemos el eje, la separación de los pies. Eso es. Caminando. Sacudimos las piernas. Inhalamos profundo por la nariz. Exhalamos por la boca. Nariz, boca, nariz, boca. Muy bien. El ejercicio que sigue nosotros vamos a hacer un pequeño, ya hemos practicado el a fondo, lo practicamos en una sesión anterior, entonces vamos a hacerlo también aquí en la escalera, muy fácil. Va a ser un a fondo cortito, estamos en guardia, extensión, a fondo al siguiente peldaño, al siguiente espacio, regresamos lento, paso, extensión, a fondo, regresamos, paso, extensión, a fondo, regresamos, ¿ok? ¿Sí? Ya nos recuperamos, vamos a colocarnos en guardia, todos en casa. Y yo los voy guiando. ¿Listos? Hacemos al siguiente espacio un pequeño a fondo. Extensión, a fondo. Eso. El siguiente espacio, no tan largo. Ok, ahí estamos en guardia. El siguiente espacio sería este. ¿Listos? Extensión, fondo. Eso. Regresamos al anterior. Regresamos al anterior. ¿Ok? Guardia. ¿Listos? Extensión, a fondo, regresamos, eso, muy bien, paso, extensión, a fondo, regresamos y paso, guardia, extensión, a fondo, regresamos, paso. Hay que poner mucho cuidado de no pisar los peldaños. Guardia, seguimos. Extensión a fondo y regresamos. Eso, muy bien. Ahora sí paso. Como en el a fondo estamos regresando, no avanza, entonces hay que dar el paso para poder avanzar. Extensión a fondo, regresamos, paso. Extensión a fondo, regresamos, paso. Continuo. Vamos a procurar otra vez. Extensión a fondo, regresamos, paso. Ustedes en casa vayan siguiéndolo, extensión, a fondo, regresamos, paso. Último, extensión, a fondo, regresamos,
paso. Eso es. Muy bien, sacudimos las piernas. Ya ha quedado comprendido, mecanizado el ejercicio. Ya sabemos cuál es la secuencia de movimientos que debemos realizar. Ahora vamos a hacerlo de forma más continua. ¿Ok? Vamos a empezar de forma continua, fluido, sin hacer tantas pausas. Guardia. Recuerda que es a fondo pequeño, regresar y el paso. Fondo pequeño, regresar y el paso. ¿Listos? Guardia. Adelante. Eso. A fondo, regreso y paso. A fondo, recupero y paso. A fondo, recupero y paso. Nos acomodamos en caso de que en casa se haya desfasado un poco, simplemente hay que acomodarse nuevamente como estábamos y continuar. No pasa nada. Fondo, regresamos, paso. Eso es. Hay que tener cuidado de no pisar aquello que estamos que nos está dividiendo en casa, porque podríamos resbalar. Entonces, vamos a procurar. Fondo, eso, regresamos, paso. A fondo, regresamos, paso. Muy bien. Sacudimos las piernas. Sacudimos las piernas. Vamos a hacer un último de estos para cambiar de ejercicio. ¿Listos? Más fluido. Comenzamos. Guardia. Extensión a fondo. Regresamos y paso. Eso. Extensión a fondo. Regresamos. Paso. Eso. A fondo. Regresamos. Paso. Eso. Muy bien. A fondo. Regresamos. Paso. Bien. Fluido. Fluido. Seguimos en casa. Pero también a la técnica del ejercicio, cómo se está realizando, todos los movimientos lentos, precisos. Eso es lo que necesitamos hacer en casa, nosotros, revisar cada cosa que estamos haciendo, corregirnos a nosotros mismos. Ya sabemos cómo realizarlo, cómo mantenemos bien sentados, estamos bien sentados en guardia, mantenemos el eje de las rodillas, los pies, entonces, todo muy bien hechecito, así hay que hacerlo en casa. Sacudimos las piernas y mientras tanto recogemos nuestra escalera de coordinación. Muchas gracias. Si necesitan hidratarse, ahora es el momento de hacerlo antes de pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos va a ayudar con el tema de reflejos. Para eso debemos traer 4 de nuestros conos, o de nuestras botellas, o de nuestros vasos. Vamos a colocarlos de la siguiente forma. Tenemos uno, un cono, aquí, lo vamos a sacar. 2 al frente, uno al lateral derecho y otro al lateral izquierdo. ¿Ok? Están nuestros conos y nosotros nos vamos a colocar aquí, digamos, frente a los conos, estos 2 a los laterales y esos 2 al frente. ¿Sí? Vamos a asignarle números a los conos, comenzando de derecha a izquierda. En este caso, esta es mi derecha hacia la izquierda. Este sería el número 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Recuerden grabárselos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a comenzar a trotar en el lugar, que este sería nuestro lugar.
flotando en el lugar a la indicación. Y cuando yo diga número 1, vamos rápidamente, tocamos el cono número 1, regresamos a trotar en el lugar. Número 3, vamos, tocamos el cono 3, regresamos y seguimos trotando en el lugar. ¿Listos? Esto debe ser con una velocidad de reacción muy rápida. Hay que estar muy atentos del número que estamos escuchando para rápidamente tocar el cono y regresar a nuestro lugar. ¿Ok? Si más adelante vemos que se puede subir el nivel de dificultad, seguramente diremos 2, 3 números. Entonces vamos, regresamos, tocamos el que sigue, regresamos. Y regresar. ¿Ok? Entonces, bueno, nos colocamos para hacer el trote en el lugar. Comenzamos en 3, 2, 1, ya. Trotando. Eso es, trotando en el lugar. Trotando en el lugar. Recordamos los números de los conos, 1 al 4, de derecha a izquierda. Y vamos por el número 2. 2, tocamos, rápido regresamos. Eso. 1. Eso, rápido regresamos. 4. Tocamos, regresamos, rápido. Eso es. Hay que reaccionar más rápido en casa. 3. Rápido, tocamos, regresamos. 1, 3. 1, 3. Regresamos, eso es. 2, 4. 2, 4, regresamos. Bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso, estamos trotando, despacio, trotando en el lugar, atentos al número. 4, 1. 4, 1. Bien, seguimos trotando en el lugar. Eso es. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Muy bien. 2, 4, 3. 2, 4, 3, 3. Muy bien. Seguimos trotando, trotando en el lugar. Despacio, atentos a la indicación. 1, 4, 2. 1, 4, 2, 3. Eso, muy bien. Recuerden la indicación y mantengan en el orden en el que se están diciendo. Hay que hacer 2, 3, 4, 1. Eso es. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2, 4.
19, 20. Vamos por mariposas. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Bueno, pues con eso concluimos con la sesión de hoy. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros, por seguir la sesión. Les recuerdo que tenemos ya en presencial el curso de extensión de esgrima aquí en la universidad. Si les interesa integrarse, contáctenos, les daremos toda la información. Si desean conocer las instalaciones, conocer cómo es el entrenamiento, pueden venir. Bueno, si quieren conocer más acerca de las actividades de esgrima en la UNAM, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, Asociación de Esgrima de la UNAM en Facebook o esgrima.unam en Instagram. También aquí en Deporte UNAM hay mucho que conocer acerca de esgrima y de los demás deportes. Gracias por seguirnos, nos vemos. Adiós.